mal visto. ¿Por qué te tratan mal? ¿Por qué no pueden vernos juntos? ¿Por qué en tu casa no me quieres? ¿Por qué no puedo entrar? Porque hay que vivir ocultándolo todo. ¿Por qué no podemos gritar? Espejito, espejito, ¿quién es la más prendida del universo? ¿Permite su llave, señorita? ¿Qué te pasa, chavito? Esta moto vale más de lo que tú ganas en un año. O sea, que ni la toques. Y acomódame esto. El dinero, la vida. ¿Todo? Pues ya sabes para qué te haces, Petronila. Carnalito, brother. Lalo, Lalito, ya llegó tu chicotito. La leona de tu selva. Claudia, brother, aguas. ¿Y la chava que estaba aquí antes? Ahí te encargo mi chamarra, ¿eh? ¿Disquera? Yo creo que sí, ¿eh? Pero se bajó ahí con una pelirroja retejera. ¿Y tú? ¿No me vas a saludar? Sí. Hola. Hola. Eso, carnalito, brother, así se hace. Así hay que tratarlas con el látigo del desprecio para que aprendan, para que se eduquen. Manito, pero al que hay que educar es a ti. Mira nada más que cara. What a face. Ya. Pero si te está sudando. Ya. Mira, te voy a dar un consejo. Tip, my friend. Fíjate bien. Mira, a las mujeres entre más interés les muestres, más mulas se portan. Date tu lugar, mano. Mira, un par de galanes como tú y yo no se los van a encontrar a la vuelta de la esquina. Ya, no te enojes. Nevermind, ya. ¿Ya viste cómo trata de robarte cámara todo el tiempo? ¡Arturo! Sí, mi amor. ¿Qué estás haciendo? Pues nada, revisando la edición del videoclip. Ahorita nos vemos. No puedo creer, Arturo, con esta. Y tú feliz, ¿verdad? Encima de ti. Pero...
¿Qué te pasa, mi reina? Me toques, yo lo vi. Nadie me lo dijo, yo lo vi. Pero si nada más estoy dejando que se aloque, que se ilusione. Eso es parte de las relaciones públicas. Ya sabes que yo solo tengo ojos para ti. Hacerme esto a mí. A mí, que yo nunca te he hecho nada. Sorpresa. Está bonito. ¿Por qué no te lo pruebas? Porque no, cállate. Y seguro tampoco me vas a preguntar cómo nos fue con la disquera. ¿Para qué? Si por lo que vi, me supongo que te fue muy bien. Está bien. ¿Cómo nos fue? Agárrate. Les encantó el demo. ¿Qué? Nos van a dar el contrato. ¿En serio? Mi amor, no lo puedo creer. Perdón, pero es que esta es mi mesa. Me encanta tu comprensión. Eres toda una profesional. Pensamos que lanzar a Arturo como solista va a ser el éxito. Arturo, ¿de qué está hablando? ¿Cómo que solista, mi amor, y nosotros? No estamos quitando a nadie. Tú y el grupo firmarán el mismo contrato. Ya hablamos con don Miguel Gómez, el gerente general de la disquera. Formarán parte del LP y en la gira... Arturo como solista nos va a dar mucha más fuerza. Los dúos ya no están pegando, ¿ves? Están totalmente pasé. Es una gran oportunidad. Piénsalo. De veras. Nos vemos. Te hablo el lunes. Ni me toques. Te hablo el lunes. No te pongas así. Lo importante es que primero nos den el contrato. Y vamos a estar juntos. Necesitamos agarrar mucha fuerza para lograr lo que siempre habíamos planeado. Déjame aquí. Yo no quiero volver. Dame otro. No. Dame otro. No. ¿Qué te pasa? Pero bueno, ya estuvo bueno, ¿no? Sírveme otra. Pienso que ya fue suficiente, ¿no? ¿Ah, tú piensas? Yo pensé que te pagaban por trabajar, niño. Dame otra. Ay, vamos a bailar. Ya.
pues tú te lo pierdes. Tranquilo, carnalito, brother. Sí, vamos, van a ver mañana. Eso no puede ser, que me hagan esto a mí. A mí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con mi moto? Yo dejé aquí mi moto, hijo. ¡Mira acá! ¿Qué te dije, hijo? Dime qué te dije. Estaba aquí la moto. Aquí estaba mi moto y ya no está mi moto, hijo. ¿No toqué la moto? No, si no la hubieras tocado, no, estaría aquí mi moto. Pues... ¿Dónde está mi moto, hijo? Yo no la toqué, no sé. Allá está mi moto, hijo. Allá está mi moto. Te dije que no la tocaras, hijo. Ahí estaba. O sea, ahí estaba, pero ya no está, hijo. Estás loca si crees que voy a dejar que manejes así. Ay, tú estás muy guapo, pero estás loco si crees que me lo vas a impedir. Claudia, por favor, no puedes hacerlo. Mira cómo estás. ¿Qué te pasa? ¿Cómo estoy de aquí, oye? Anda, bájate de la moto por tu bien, bájate. ¿Por qué por mi bien? Si voy aquí cerquita, aparte no tengo nada. No puedes manejar, ¿cómo, Claudia? Que no voy a poder manejar si yo soy muy buena manejadora? Mira nada más cómo está, no puedes ¿cómo hacerlo? ¿Cómo voy a estar? Claro que puedo hacer. Anda, bájate de la moto. ¿Qué quieres con el cambio, Tony? ¿Qué te crees? Claudia, es tu propina. ¿Quieres ver que sí puedo? ¡Suéltame! ¡No te oigo! Manteo, India, siglo XIX. Está picuda la luz, ¿no? Ay. Yo soy Benjamín. Mucho gusto, Claudia Romero. Ven, te voy a dar un tour. Este es el Museo del Señor. Aquí está el Arca Perdida. Mira, esta es una de las bailarinas de Degas.
Se la volaron durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí están todas, todas las obras de arte que han desaparecido de la Tierra. Al señor le gusta robar. Aunque viéndolo de otra manera, todo es de él, ¿no? Esta es una de las especies extintas de animales. Te juro que no vuelvo a tomar en mi vida, en mi vida. Esto tiene que ser un sueño, ¿verdad? Bueno, una pesadilla. ¿Un sueño? ¿Sueño? ¿Pesadilla? Ah, mira, es una forma muy inteligente y positiva de ver las cosas. Y como dice Calderón de la Barca, la vida es sueño. Ay, Calderón. Sueño. Pesadilla, pesadilla. ¡No, hombre, el trancazo! ¡Un trancazo! Ay, oye, niño, ya dime dónde estamos, ¿sí? Ay, mira, estamos en... No. Sí, estamos en... No. ¡Ah, sí! ¡Estamos en la entrada del cielo! ¡Stereo Surround! ¡Niño! ¡Por favor, dime dónde hay un teléfono! ¡Oye, vas a ver! ¡Ay, el teléfono! ¡Ay! ¿Qué no sirve? ¿Qué esperabas? Dajan Bell, 1914. ¿Dónde hay un teléfono? Dame chance. Si esto no te convence, llamamos al supervisor, ¿ok? I don't trust you guys. ¿Qué dijo? No te preocupes, Teresa. Nuestra amiga está hablando en guaraní. Ah, yo pensé que había dicho que no confiaba en nosotros. Ay, bueno, eso. Cierra los ojos. Ciérralos. No los abras. Te conozco. Con su fecha de muerte. No se mide. Ya ni los de informática tienen estos nuevos programas. Pero oye, niños, por favor, los voy a demandar, ¿eh? Mira, para demandar necesitas abogados. Y los buenos están allá en el infierno, así que no procede. ¿Pero cómo que no procede? ¿No entiendes? Yo lo único que quiero es estar en mi casa e ir a la tierra. Imposible. Quedaste como calcomanía en el pavimento. Además, tus órganos están en el Seguro Social y fueron donados por ti. ¿Por mí? Uh-huh. ¿Qué? Donativo que te valió para estar en el cielo. Porque lo que es tu currículum... ¡Uy, qué carácter! Bueno, ya. Cero sufrimiento. Aquí en el cielo vas a tener paz eterna. ¿Qué más quieres, Darlene? ¿Qué más quiero? Niño, quiero que me regreses a la tierra. ¡Estás mal de la cabeza! Benjamín, mi nombre es Benjamín. Ven, te invito una chela para la cruda. No estoy cruda. Mira, no hay una gente mayor. No hay una gente que solucione el problema que tengo. Fue su error, niño. Quiero un supervisor. ¿Qué? La alternativa budista. ¿Budista? Lagarto en Tanzania. No, tiene que ser mujer y humano. Ay, pues me lo hubieras dicho antes. ¿Qué tenemos aquí? Vanessa Martínez es un transvesti de Guadalajara. ¡Uy, ese! ¡Uy! Perdón. Ivo Onamo.
Una campesina de las Islas Molucas. Sí, esa te conviene. Espérate, aquí hay algo. Mónica González de la Ciudad de México. ¿Cuál quieres? Ay, pues ¿tú qué crees? Híjole, ¿no te acuerdas si era una o dos veces la tecla de Enter? ¿Ves? Te digo, no sabes. Acuérdate que tienes que borrar la memoria. ¡Chin! ¡Ya la regué! Es un milagro. Que me regresen de donde vengo. Hija. Hijita. ¿Cómo está mi hija, doctor? ¿Cómo está? Tuve que darle un tranquilizante, pero por lo demás, está perfectamente sana y fuera de todo peligro. ¿Pero cómo se puede explicar eso, doctor? Pues no sé. Tal vez el señor cura nos podría dar una explicación mejor sobre la situación. Como dijo doña Hilda, esto es un milagro. Dios nos la devolvió, Consuelo. Ansioso que te va a hacer muy bien. Mira qué rico. Ah, qué asco. No, de verdad, es que yo no me puedo comer esto. Muchas gracias, pero no puedo. Ándale, hija, come algo. Mire, señora, usted tiene que creerme. Es que yo no soy su hija. Es más, yo a usted ni la conozco. La acabo de ver por primera vez. De verdad, por favor, señora. ¿Qué estás hablando, hija? Por favor, señora. Come esto, estás muy débil. Ay, mamá, con ese caldo la vas a matar. Cállate. Oye, milagro, yo te conozco. No me digas, yo también a ti te conozco. A ver, déjame adivinar, te conozco. ¿De qué están hablando, chamacos? ¡Ella! Mire, es que... Prueba un poco, hijita, es que estás débil. Ándale. Te va a caer muy bien. Otro poquito. Es que espérame, tantito. Ándale, yo lo que... Espérenme, señora, es que... Yo lo que necesito es que me consigan un teléfono. ¿Dónde hay un teléfono? Aquí en la casa hay un teléfono. ¿Dónde?
Yo te consigo uno, ¿eh? Ahorita te consigo uno. ¿Un celular lo quieres? Lo que sea, nada más quiero hablar a mi casa. Pero a tu casa, si este es tu casa. ¿Qué, señora? Que este no es mi casa, que yo tengo que avisarte. ¿Qué estás hablando? Tú estás delirando, mi hija. Suéltame con sus manos de tamal. Es que tengo que hablar a mi casa, por favor. Acuérdate, Mónica, no me voy a dejar salir. Suéltame. ¡Mónica, Gonzalo! ¡Ya, párenle! No sabe la cantidad de cosas que nos dice esa muchacha, doctor. No deja de decir que se llama Claudia Romero. Que su papá es embajador en Francia. Que tiene una casa en las Lomas. Y que tiene una madrastra. Eso, que tiene una madrastra. Y nos dijo naco. Niño, yo no soy tu hermana y no estoy loca. ¡Desamárrame! Sí, ahorita. Ajá. ¡No me des el avión! ¡Desamárrame! ¿Qué? Es que no puede ser. A ver, esa de la discoteca que te dije, no agarres mi moto. Esta moto vale más de lo que tú ganas en un año. A ver, desamárrame ya, por favor. No. Eso se lo conté a Eduardo y seguro te lo debe haber contado a ti. Ese niño fue el que me dijo, no te subas a la moto así. Y no le hice caso y me di la torre. ¡Ya, desamárrame! No, eso también te lo conté. Que estabas muy enferma, ¿no te acuerdas? ¡Cálmate! ¡Desamárrame! No te voy a desamarrar. ¡Desamárrame, por favor! ¡Esto es un secuestro! ¡Cálmate! ¿Qué es esto? ¡Desamárrame! A ver, Mónica. ¡Por favor, auxilio! Sujétenla, por favor. Después de un día de corajes, de sustos, no hay nada como un té de boldo, ¿verdad? ¿Quieres un té, papá? ¿Un tecito con concha? ¿No es conchita? No. Sí, ándale, conchita. Está muy desnutrida. A ver, ándale. A ver, papá, tú, tu tecito con cuernos, ¿no, verdad? Cuernos no creo que te gusten, mejor moñitos. Tu moñito, té. Aquí se va. Provecho. Oye, papá, estaba viendo la posibilidad de salir con Adriana y... ¿Qué? No sé, ¿me podrías prestar tú el coche? Juan, por favor. Tu hermana puede recaer, hombre. Ay, ma, con la cantidad de Valium que le metieron va a ver a Morfeo durante 2 días. Además, el coche no arranca. Ayer que te lo presté le fastidiaste el switch. No hay bronca, pa. Mañana compro uno, te lo prometo. Ándale. No. Ándale, papá, tú cuando tenías cabello ya eras joven y guapo, así como Juan, yo. Por favor, estamos muy cansados. Gracias. No, porque salen drogadictos, ¿eh? Uh-huh. Gracias. Así sé qué ponerme. Ay, nos vemos, chata. Ay. Si no me mato otra vez. Thank you.
pasa algo. ¿Con qué cara le voy a salir a la mamá de esta niña que está embarazada? ¿Está embarazada? ¡Yo qué sé! ¿Y tú, mi vida, qué estabas haciendo allá afuera? Nada. ¿Entonces? Me iba a robar el coche para irme a mi casa, señora. ¡Ya, ya! ¡Esas son estupideces! ¡Esta es tu casa! ¡Y vámonos todos a dormir! ¡Tú, niña, a tu casa! ¡No te rías, Squintla! ¡Vamos, vamos! Muchacho este... Mónica. Qué dormilona estás. Hijita. Quiero que sepas que entiendo todo lo que te pasa. No estuviste con los mejores médicos, es verdad. Y me siento tan mal que hayas sufrido. Perdónanos, hijita. Ya verás que todo va a salir muy bien, mi amor. Te traje un tecito que te va a hacer mucho, pero mucho bien. Ándale, hija. Moni, toma. Chayo, ábreme. ¿Quién, yo? ¿Cómo quién? Yo, Claudia, ábreme, Chayo. Sáquese, no esté molestando. Señora Elvira. ¿Qué pasó? ¿Elvira? ¿Cuál Elvira? ¿Cómo cuál Elvira? ¿A dónde madrastra? ¿Qué te pasa? Soy en casa, Pedro, soy Claudia. Ay, Claudia, estás loca. Soy Claudia, Pedro, yo te contraté. Tú me cuidas a mí. ¿A dónde vas? No me toques, no me toques. Mejor vete, esta es propiedad privada. Por eso, estoy yo, que esta es mi casa, hijo, déjame pasar. No puedes entrar. Déjame pasar. Te vas a meter en problemas, hijo, mejor vete, no por las buenas. Hombre, por las buenas, esta es mi casa. ¡Elvira! Déjame pasar. Déjame pasar. No puedes. ¡Qué asquerosa! ¿A dónde crees que vas? ¿Pero qué es esto? ¿Qué está pasando aquí, caramba? ¡Me despertaron! ¿Qué son esos gritos? ¡Esas horas de gritar, por favor, por la mañana! Esta naca, señora, que se quería meter a robar o no sé qué es. ¿Qué naca? ¿Quién es usted? Soy Claudia Elvira. ¿Claudia qué, Claudia? Soy Claudia Romero. ¿Qué, no me ves? ¿Qué? Bueno, yo sé que físicamente no parece lo que yo era, pero yo soy Claudia Elvira. A ver, enséñame esa mano. No esa no, la otra. ¿De dónde te robaste esto? We'll be right back.
Parece que todo ya se ha arreglado. En un momento más la dejarán salir. Por robo, Dios mío, qué vergüenza. Gracias por tu ayuda, Eduardo. Vas a ser un gran abogado. No sabemos cómo agradecerte, cómo pagarte. Ya, Consuelo, ya no se preocupe más. Para eso somos amigos. Ahorita lo más importante es que usted esté tranquila. Ya está todo arreglado, así que no se preocupe. ¿Qué quieres, Juan? No, mano, de veras que se está volviendo loca. El otro día me dijo que se había muerto, que se había ido al cielo y que ella no era ella. ¡Juan! ¡Ya cállate! Ahí la traen. Tu amigo Eduardo vale su peso en oro. Te consigue trabajo, ve por tu abuela. Y ahora esto. Y además es muy educado y muy guapo. Y vamos a tener que pagarle esto. ¿Oíste, Mónica? No me llamo Mónica. Me llamo Claudia Romero. ¿Tú de qué te ríes, imbécil? Espejito, espejito, ¿quién es la más? No, mejor ya no te pregunto nada. ¿Mm? Te está esperando Juan para que lo lleves a la disco. Ahí voy, ma. No te tardes nunca. No, ahí voy, mamita. Ay, Mónica. Mónica, ya es tiempo que hagamos algo por nosotras.
Gracias por el raid. Yo hablo con Eduardo para que le pida al boss que te dé chance de volver a trabajar. ¿Eh? Ah, sí. Gracias. Espérate. ¿Qué? Nunca me habías dado un beso en toda mi vida. ¿Really? Bueno, pues ya, si quieres te doy otro. Ándale. No, ya. A trabajar. Sáquese de aquí. ¡Ma! ¿Qué de comer? Pues te estoy haciendo un riquísimo consomé de pollo con verduras. Ay, ¿otra vez consomé con verduras? ¿Qué quiere comer la señorita? Sushi. A ver, prende el seguidor. Aquí, a mí. Sígueme. Hasta aquí llegas. Viene para este lado. Hola. ¿Ya llegó el boss? Ya llegó. ¿Eh? ¿Qué? Wow, pero qué bien te ves. ¡Qué guapa! Hablé con Arturo y me dijo que en cuanto llegaras, bajes a la oficina. Ya está todo arreglado. ¡Órale! ¡Tú vámonos! ¡Mónica! Suerte. Mucho mejor sin los coros, ¿no? Por supuesto. ¡Diga! Mónica, señor. Dame un chancecito con esta chava. No, no te doy. Me toma nada más un minuto. Pásale. Voy a llevar esto a la disquera. ¿Qué te tomas? ¿Lo de siempre? Perdona que no te haya llamado, pero... pues he estado muy ocupado grabando lo de mi disco. Yo creo que estoy en mejor condición. 12, 14 horas de trabajo, yo creo que nadie las aguanta. No tienes idea qué pesado es grabar. Estoy pagando el precio de la fama. Me dijo Eduardo que ya puedes trabajar. Te ves muy bien, mi reina. No te preocupes. Ese ya está en el pasado. No sabes cuánto te extrañé. ¿Y Claudia? El mundo es para los vivos. Esa era una pesada y prepotente. Además, tenía mal aliento. De verdad que te ves muy guapa. ¿Qué te pasa, mi reina? Ya sabes que yo solo tengo ojos para ti. Diga. ¿Entonces qué, vos? ¿Se queda? Pero claro que sí. Mónica, estás en tu casa. Oye, ¿qué vas a hacer saliendo de aquí? ¿Por qué? Pues es que tengo muchas ganas de platicar contigo. Tengo un compromiso a la tarde, hoy no puedo. Vamos, vamos a tomar un café, yo te invito. Axel, hoy no puedo. Quizás un ratito. No puedo.
¿Nos vamos? ¿Qué onda? ¿Estás bien? Sí. Oye, luego platicamos, ¿eh? Uh-huh. Te veo mañana, Juan. Descanses. Sí. Buenas noches. Adiós. Adiós. Gracias. Voy por el coche. ¡Mónica! ¿Qué? ¿Te hablan por teléfono, hijita? ¿Quién más? ¡Es Eduardo! ¡Apúrate! ¡Auch! ¡Suertuda! Bueno... Hola. Bien, ¿y tú? Ajá. ¿Nos vemos a las 6? Bye. Yo también, bye. Yes. Yes. ¿Sí? ¿Diga? ¿Cómo? Sí, sí. Gracias. Tu abuela. A ver. Hola, joven. Me va a dar pulmonía. Me resbalé, eso es todo. ¿Qué a usted nunca le ha pasado? ¿Le robo un segundo, señora? Sí, claro que sí, doctor. ¿Qué no saben que es falta de educación secretearse? Anacita, ahorita venimos. Permiso, ¿eh? Ay, abue. Todo va a estar bien, abue. Ahorita venimos, Mónica. No tardamos, vamos a la farmacia por esta medicina. Hay que apurarnos, ma, porque Mónica quedó de verse con Eduardo. Uh-huh. Cuida a tu abuela, hija. Y te apures, ma. Chao. Pero si tú no sabías tocar el piano. Abuela, me asustaste. ¿Por qué te levantas? Porque ya estaba aburrida de tanta cama. ¿Y tu mamá? Se fue con Juan a comprarte las medicinas que el doctor dijo. Estoy harta de tantas medicinas. Mejor toca algo para mí, ¿sí?
Me tengo que ir, tengo un compromiso, pero me angustia mucho dejarte sola. No, mija, no te preocupes. Mi mamá no tarda en llegar en un segundo. Claro. ¿Sí? Sí, mi amor. Ay, por eso te quiero. Yo también. ¿Quieres tomar algo? ¿Tienes tequila? Ya encontré el tequila. ¿Reposado está bien? Sí, está bien. Yo no sabía que tocabas la guitarra. No, nada más la rasco tantito. ¿Sí? Toca algo. ¿En serio? Sí. A ver. A ver. Vamos a ver qué me sale. Te quiero pedir un favor. Sí. Quiero que me digas qué piensas de Claudia. Por favor, Mónica, ya no tiene caso hablar de eso. Por favor, te lo pido. Mónica. Por favor. Claudia y Arturo. No, no quiero que me digas de las relaciones de Claudia. Quiero que me digas tú qué piensas de ella. Bueno. Claudia era la mujer más narcisista y egoísta que he conocido. Siempre estaba llena de contradicciones. A veces pienso que eso la hacía más mujer que las demás. No tenía mamá. Y su papá siempre estaba de viajes. Y la madrastra era como de cuento de hadas. Parecía como si no se diese cuenta de lo que pasaba a su alrededor. Como si no quisiera crecer. Todo el mundo llegó a pensar que Arturo y ella eran iguales. Solamente porque andaban juntos. Pero en el fondo, no le salía. Simplemente no podía. Ella y yo estuvimos a punto de... Yo sé, yo sé. No, no quise decir eso. Más bien, me lo imaginaba. Yo la amaba. Y ella se fue. Estúpida. Y nunca le dije. Bueno, ¿nos vemos mañana? Sí. Está bien. Hasta tu cumpleaños se te olvidó. Pásenle. No. Ya llegó porque lloraba. No. Ya llegó. Que no me hizo. Ya está ahí, suegra. Ya llegó. Vamos. Una, dos, tres. ¡Bravo! Alejandro. Un brindis. Sí, dale, brinde. A ver, ándele. No sea tontito, no sea tontito, te doy. Ya brinde, ya te bonito. Bueno. Hija. Pues aunque no me reconozcas y aunque seamos nacos y aunque todos los días nos sorprendas y aunque parezcas otra persona, siempre serás mi hija. Y te amo con toda mi alma. Oh.
Hijita, un regalo. ¿Qué es esto? ¿Una sorpresa? Sushi. ¡Órale! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas, se las cantamos así. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Hijito. ¿Ya? Sí, ya voy. ¿Te puedo pedir un favor? Sí. El que quieras. Nunca. Nunca lo olvides. Yo también odiaba las fiestas de cumpleaños. Después que cumplí los 50, claro. ¿Qué es aquí, abuela? Abuela. ¿Nada más me vas a decir, abuelo? Vine a felicitarte. Desde que tenía 7 años, siempre quise tener una fiesta con mis papás. Pasó el tiempo y mis fiestas eran con la nana y el chofer. Yo siempre los esperaba, pero nunca llegaban. Mi papá estaba en Francia y mi mamá se la vivía viajando. Yo no entiendo nada de lo que me dices, hija. Pero esas lágrimas son de soledad. Vamos a partir el pastel. Todos te están esperando. Hola. ¿No sabes si ya llegó el señor Asa? ¿No me oíste? Te dije que si ya llegó el señor Asa. ¿Eres sorda? Te encargo muchísimo mi abrigo. Dame una ficha. Sordimuda. ¿A quién contrata? En eso quedamos. Ya estamos a mano. ¿A mano? Esta vez te salió barato. Baratísimo. Ya sabes que yo nunca fallo. Es cierto. Bueno, nos vemos. ¿No te quedas a mi presentación? No, gracias. Tengo un compromiso. No creo que tengas nada mejor que hacer. Quédate y después te invito a algún lado. Bueno, está bien. Después de todo, me quitaste de encima a Claudia, que era un verdadero estorbo. No te creas, para mí también lo era. Se creía gran cosa en la cantada y no valía absolutamente nada. ¿Se te perdió algo? No. No, 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 es que... Es que... No.
Un martini doble, por favor. Sí. ¡Carnalito, brother! ¡Carnalito, brother! ¡Un abogadazo de lujo! ¡Carnalito, brother! ¿Cómo has estado? ¿Qué dicen las leyes? No, my friend. ¡Carnalito, brother! Ya llegó mi carnalito, brother. No, pero ya no te puedo decir no, así, no, mano. Para nada. Don Eduardo. Más o menos. Eduardo. Perdón. No, licenciado Eduardo Morán. ¿No te gusta? ¿No te gusta? Pero cuéntame, cuéntame. Pues mira, la verdad, no tengo un centavo. Yo te presto. No, no, está bien. Ya conseguí empleo. Voy a trabajar en una firma bien importante. Se llama Flores Hernández. Por el momento solamente estaré recibiendo los casos de la gente pobre. Pero bueno, alguien tiene que defenderlos, ¿no? Pues sí. Y mientras, para ver si saco un billete extra, le voy a arreglar unos contratos al Artur. ¿Cómo ves? Bien, mano. Pedro. ¿Qué pasó, chamaca? Pedro, ¿qué hace aquí mi madrastra? No, y dale tu madrastra. Pedro, por favor. Soy Claudia. ¿No me reconoces? Estás loca. Sácate. Después vamos a celebrar a mi casa. ¡Qué mala suerte tienes! Ya tengo otro compromiso. Pero celebramos después. Te espero abajo. Otra que muerde el polvo. ¿Quién es esa mujer? A veces haces demasiadas preguntas, mi reina. ¿Quién demonios les dijo que empezar? Oye, ¿y eso? Algo se debe ser un palomazo. A ver, es Mónica. ¿Mónica? ¡Bésame la boca, dame de beber tu miel! ¿Quién es esta estúpida? Claudia. ¿Qué, no es la del guardarropa? Pero aquí estoy de nuevo y puedo cambiar. No puede ser imposible. Dar la vuelta y aprender ser de nuevo una mujer. Bésame en la boca, dame todo para ser. Mira, ahí está Don Miguel, el gerente de la disquera. Cuerpo a cuerpo, boca a boca. Bésame en la
está nada mal, ¿eh? ¡Otra! ¡Otra! Digo es una cosa. Ese maldito grupo está afuera, ¿me oíste? ¡Diga! Arturo. ¡Arturo! ¡Qué maravilla, Arturo! Fue una buena idea abrir así, ¿eh? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Eh? ¡Qué escondidita te la tenía! ¿Dónde está? Quiero conocerla. Es una amiga de Arturo. Yo la estoy representando. Excelente. 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 Bueno, te esperamos afuera, ¿eh? Sí, ya voy. Ahorita lo alcanzo, señor. Voy para allá. Bueno. ¿Estás loca? ¿Cómo que la estás representando? Cálmate, Arturo, cálmate. No me toques. Tranquilo. Tranquilo. Sube a cantar. Yo sé lo que hago. Sube a cantar.
Tómate un minuto. Tranquilízate. Te espero arriba. ¿Tú le tienes arreglar? ¿A qué nos vamos a ir? Muy buenas noches, espero que se le estén pasando muy bien. Gracias, señor. Ahora, de mi primer... Bueno, de mi LP, mi primer sencillo. Espero que les guste. Si no te pones bien avispa en este mundo, te pueden sorprender. Hay que llevar la delantera sobre todo para poder triunfar. No te detengas ante nada, no dudes nunca. Para ganar, yo voy a lograrlo. Debo intentarlo. Hay que abrirse paso para llegar. Soy como la espuma del inmenso mar y voy navegando hasta llegar. Oye, oye, espera un momento. ¿Cómo te llamas? Mónica. Mónica. ¿Y desde cuándo cantas? Desde hace mucho tiempo. Toda mi vida me ha gustado cantar. ¿Esta es una entrevista? Sí, para el periódico Ovaciones. Ay, qué feliz. Supongo que cantas profesionalmente. No, yo trabajo aquí desde hace poco tiempo. ¿Aquí trabajas? Sí. Pues cantas estupendamente bien. Ahorita vengo. Mónica, felicidades. Acompáñame. Perdón. Vamos, acompáñame. Me costó un dineral componerla. Buen trabajo. Quedó perfecta. También me costó un dineral sacarla del corralón. ¿Me puedes explicar qué estamos haciendo aquí? Eduardo. Pero bueno, ¿qué hacemos aquí? Por favor. No puede ser. Quedó con ella. Bueno, ¿se quedó con quién? Vámonos. Bueno, por lo menos ya vas a ser famosa, ¿no? Qué guardadito te tenías el secreto de la voz. Ya conseguiste lo que querías. Cantar es algo que me encanta. Pero no todo lo que me encanta. ¿Qué te pasa? Nada. Nada. Déjate de payasadas. Déjate tú de payasadas. ¿Qué onda entre Arturo y tú? ¿Cómo que qué onda de qué? ¿Por qué tuve que seguirlo a casa de esa señora? ¿Y qué necesidad tengo yo de estar en esta estúpida situación? Eduardo, mi amor, por favor, es que no te puedo explicar ahorita. Vete al diablo.
No sé si matarte o besarte. Solo quiéreme. Una persona me ha besado así. Esto es para ti. Tu abuela me dijo que te portaste muy bien con ella estos últimos 2 meses. Cuando recibas estas líneas, quiero que reflexiones. No importa quién fuiste, no importa qué hiciste. Lo único que importa es quién eres ahora y qué vas a hacer. Tú vas a crear tu porvenir. Los ingredientes son pasión, compromiso y amor. Recuerda a quien siempre te quiso. Abuela. Mónica. Pásale, siéntate. Tenemos que hablar de negocios. A la disquera le gustó tu presentación. Y Andrea piensa que sacar un LP con canciones a dúo sería muy buena idea. Con mi prestigio, tu carrera está asegurada. Claro que yo encabezo el álbum. A ti todavía nadie te conoce. Sería todo un éxito. ¿En serio? ¿Qué te parece? Tú y yo. Wow. Bueno, ¿y para qué me querías? Yo nada más te quería preguntar, ¿qué tienes que ver con la madrastra de Claudia? Nada. Le estaba ayudando a cobrar un cheque del seguro con el que tenía muchos problemas. Le han de haber pagado una cantidad gigante, ¿no? Claudia era muy joven. Yo no me explico. Qué raro que fallara la mota, ¿no?
¿Qué te traes? Todo el mundo sabía que Claudia manejaba con los ojos vendados. Para que se diera en la torre, tuvo que fallar algo. Como los frenos. ¿Qué es lo que quieres? Decirte que te voy a apoyar en todo lo del disco. Obviamente, tú encabezas. Arturo. Aquí están tus contratos. Ahorita regreso. ¿Cómo te fue con Arturo? Todas son iguales. Lo único que les interesa es el billete. Pero si quieren billete, yo sé dónde lo puede conseguir. ¿Qué te pasa? Tu hermana, hijo. Es una coqueta y además es una... Por favor, déjanos solos. Eduardo. Eduardo, por favor, yo te entiendo. Escúchame. ¿Ah, sí? Ahora resulta que me entiendes, ¿no? Por favor, Eduardo. No, no sé, Mónica, cómo te sientes. No. No es cuando tú quieras ni a la hora que tú quieras. Ya una vez juré que esto no me iba a volver a pasar. Todo lo que sentí por Claudia lo dejé a un lado. Todo porque pensé que tú eras diferente. Escúchame. Pero la única diferencia entre tú y ella... Eduardo, por favor, escúchame. Permíteme. Por favor. Por favor, Mónica, permíteme. Es que yo también te amo. Yo no sé cómo, pero lo sabe todo. Pues averigua bien, porque en realidad ha de ser tu culpa. No. Sí. Cállate. No, no me calles. Cállate y escúchame. Si me llevan entre las patas, te vas tú conmigo. Te dijiste que tenías todo bajo control. ¿Qué? Que todo estaba bien. No. Y ahora esto. Ya me tienes... Copete. Mira. Me tienes hasta el copete. Cállate. No, no me voy a callar. Voy para allá en este momento. Está bien. Ahí voy. Arturo, conseguí los contratos. No me importa. ¿Qué te pasa, imbécil? ¿Pero quién es? Yo. Ábreme, hombre. ¿Qué quieres? Un listón. Déjame solo, ¿no? Ay, ya. ¿Está tu hermana ahí? No, no, te lo juro. Oye, Lalo, espera, mira, no sé cómo explicarte, pero no te mentí. ¿Sabes qué? ¡Qué poca! Mira, no vine con mi hermana. Bueno, eso creo. Eduardo. Eduardo, ¿tú sabes quién soy yo? Sí. Sé perfectamente quién eres tú. Eduardo, yo soy Claudia. La única persona en toda mi vida que se ha preocupado por mí ha sido tú. ¿Recuerdas? Cuando me iba a subir a la moto, te dije que aunque estuvieras guapo, no me lo ibas a impedir. Cada viernes, una flor blanca en mi tumba. Yo me morí en viernes. Tú ves a Mónica por fuera, pero por dentro soy yo, Claudia. Pero eso ya no importa. Lo que importa es que te amo con toda mi alma. Y que quiero que confíes en mí. Necesito que me ayudes. ¿Estás segura? Claro. Porque si esto no sale, vamos a parar a la cárcel. Y tú al manicomio. Bueno, ya, confíen en mí. Vámonos. Con cuidado, despacio.
¿Tú crees que le haya dicho a alguien? No sé, ¿cómo lo voy a saber? De todos modos, tenemos que deshacernos de ella. Sí, definitivamente. Pero ella sobrevivió al veneno ese que era fuertísimo. Y la verdad es que no entiendo cómo. No tiene pruebas. Tienes que traerla aquí. ¿Qué le digo para que venga? A ese escuincla ya le levantamos un acta por robo. Se robó el anillo que era de Claudia. Lo que quiere es dinero. Mira, tú le dices que se lo vas a dar aquí. Ella llega, entra a oscuras, se encuentra con la caja fuerte abierta, sonamos la alarma y Pedro la descubre con todo esto. Seguro le metió un tiro. Problema que no tiene solución es la muerte. ¿Qué vamos a hacer si no quiere venir? Va a venir. La ambición es más fuerte. Lo primero que hay que averiguar es qué sabe y si no se lo dijo a nadie. A nadie. Buenas noches. ¿Con qué derecho entra usted a mi casa? No, Elvira. La única que no tiene ningún derecho a estar aquí eres tú. Ni se te ocurra hacer un escándalo. El arma está desconectada, así que aléjate de ahí. ¿Qué quieres? Vengo por el dinero de mi herencia y por el seguro que te firmé. ¿Dinero? No sé de qué estás hablando. Nada más porque trataron de matarme a mí. Bueno, a Claudia. Y a mí de envenenarme. ¿De qué estás hablando? Nadie intentó matar a nadie. ¿Cuánto quieres? Los 4 millones de dólares del seguro. Más lo demás de mi herencia. Mi familia, mi verdadera familia los necesita. ¿Qué? ¿No me lo vas a dar? La policía va a estar feliz cuando sepa todas las pruebas que tengo. Espérate. Está bien. Toma, aquí hay parte del dinero en efectivo y la póliza la puedes cobrar. No, quédatelo. Ya fue suficiente. Mi estimado Arturo, ¿tú crees en los sueños? Claro que no. ¿Estás seguro? Te dije que no. Porque yo sí. ¡Quieto! ¡Nadie se mueva! ¡Pedro! ¡Dame el cassette! No, Juan, no se lo des. ¡Quietos todos! ¿Está bien, señora? Pedro Hernández Lisiaga, soy yo. Claudia Romero. ¡Está armado, Pedro!
querían asaltar, Pedro. Pedro, por favor, lo tenemos que llevar al hospital. Se va a morir, Pedro. Se va a morir, Pedro, por favor. Mi amor, con cuidado, con cuidado. Ay, con cuidado. Haz algo, idiota. ¡Ah! Pedro, vamos al hospital corriendo. Eduardo, mi amor, con cuidado. Con cuidado. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. El paciente está muy grave. Está en un estado muy crítico. Solo es cuestión de mí. ¡No! No te mueras. Eduardo, no me dejes. Es que no es justo que se muera. Tú siempre has sido el hombre más bueno del mundo. Como mortal puedo hacer un trato contigo. Vamos haciéndolo. Sé que he sido un ser muy egoísta, pero creo que he cambiado. Él no. Él es el ser más bueno de este mundo. Eduardo tiene toda la vida por delante, Dios. Podría ser un gran abogado. Yo lo amo. Yo lo amo con toda mi alma. Por favor, Dios mío, llévame a mí, a él no. Por lo menos piénsalo. Piénsalo.
fácil regresar. Pero aquí estoy de nuevo y puedo cambiar. Por amor modificar. Dar la vuelta y aprender ser de nuevo una mujer. Bésame en la boca, dame todo para ser y fundirnos cuerpo a cuerpo, boca a boca, piel a piel. Bésame, bésame, bésame en la boca, dame de beber tu miel. Bésame, bésame, bésame en la boca, dame de beber tu miel. Sé que no es fácil regresar. Nuevo una mujer, bésame.